Vamos, ahora rock nacional, de vuelta, volvemos en este tramo con la historia del rock, ahora ya de lleno en el rock nacional. Bueno, siguiendo un poco la cronología del rock nacional, en el año 65, llegan a Buenos Aires los Gatos Salvajes. Los Gatos Salvajes. Bueno. Que era lo que escuchábamos hoy, apenas empezamos el micro musical. Un grupo rosarino, que bueno, también ahí surgió toda una cuna de rock and roll muy importante, que marcó un hito y generó unos músicos que hicieron también su marca registrada en este estilo musical. Desde Uruguay llegan tus preferidos hermanos Fato Russo junto con los Shakers. Y en el 67 Lito Nevia con los Gatos dieron la primera estocada y su debut fue la Balsa, que acá Ricardo decía que le gustaba tanto, que fue todo un hit y que vendió como 200.000 copias, así que fue el primer éxito del rock nacional. Con la aparición de Manal y de Almendra junto con los Gatos, el rock tenía su trilogía esencial. Los Abuelos de la Nada también, que estaba acá contando. Ah, no eran Los Abuelos de la Nada, era Virus. Virus, la historia de Virus, de La Plata, los muchachos. Los Abuelos de la Nada comienzan a dar sus frutos y la década del 70 empieza también a generar otros músicos que marcaron un cambio musical y sonoro en lo que estamos contando. Papo, Arcoiris, Box Day, Pedro y Pablo, La Marcha de la Bronca. Bueno, el tema es así, bueno, van surgiendo distintos grupos, entre ellos encontramos Almendra, que viene de la mano de Spinetta, el gran Spinetta, ¿no? Después viene Charlie Nito con su Sui Generis. Entonces ahí es donde empieza esa movida tan importante que marca dentro del rock nacional un cambio de 180 grados, ¿no? Ahí empiezan los festivales de rock también. Ahí empiezan los festivales de rock masivos. Masivos. Se hacían en obras. En el Club Obras Sanitarias. Se hacían en obras. Iba a los Barrock. Los Barrock eran populares y bueno, eran habituales. Y ahí bueno, realmente también generaba mucha movida musical, y no solo de aquellos que eran conocidos, sino toda aquella movida que empezaba con esos pequeños grupos que hoy por hoy, bueno, más de uno tienen renombre dentro del rock nacional, ¿no? Además ahí empezaron a surgir esas canciones que todos cuando nos juntábamos en la adolescencia, en los fogones o en los asaltos, cualquiera siempre sacaba la guitarra y empezaba a cantar estas canciones. Obvio, las de Sui, sí. las de Box, y aparte después, la bueno, de la recuperación de la democracia fue fundamental para las letras, ¿no? Sí. ¿Eh? Es que el rock nacional, una de las características que tenían estos músicos y estos autores, que hacían toda una protesta encubierta, ¿no? Claro. Todo bueno, ese mensaje entre líneas que hacían en sus canciones era toda una protesta, por eso que también fueron prohibidos durante mucho tiempo. Sí, incluso se pasaban en la radio canciones de Charlie que ni siquiera sabía qué había detrás de esa poesía, ¿no es cierto? Exacto. Claro. Desarma y Sangra, esa canción tan hermosa de esta época, en plena dictadura militar, pasar ese tema donde estaba hablando de alguien que era torturado, pero hablaba como una tortura de amor. Era una poesía y una música preciosa para una canción que marcó también en una época silenciosamente lo que estaba pasando. Tenía que ver con eso, ¿no? Todo lo entre líneas que lo que la música nos iba dejando. El gran Spinetta también era un creador, en sus letras utilizaba mucha filosofía, era muy estudioso de la filosofía y eso lo reflejaba bastante en las letras que hacía. Uh-huh. En el 82, bueno, está esto, el hecho que marca la historia en el rock argentino, por la guerra de Malvinas. Ahí es donde empieza y vuelve a tomar notoriedad. Se prohíbe escuchar música no en inglés. Claro. Entonces ahí todos estos grandes artistas vuelven a resurgir
entre ellos lo más conocido de ese año es Baglietto, con toda su impronta rosarina que traía detrás. Bueno, hay Silvina Garré, muchísimos artistas que son de que nacen y se muestran en esa época, dado a que bueno, teníamos un marco político en el país donde nos ayuda a recobrar toda esta gran camada de músicos que ha hecho tanto, ¿no? Bueno, y la lista, si tuviéramos que hacer de los grandes hitos del rock nacional, sería interminable. Pero bueno, la que más ha hecho un poquito en nuestra cabeza sonar, o que todavía recuerdo las canciones, y si yo hiciera una lista, pondría en primer lugar Serú Girán. Como sí, que marcó en mi adolescencia toda una etapa, todo en escuchar una canción y asociarla con algo que nos estaba pasando o querer decir algo a través de una canción de ellos. Charlie, Soda Stereo, Box Day, Papo, Fito, Celeste Carballo, David Lebón, Nevia, inmensa la lista. En un ratito nada más vamos a tener unos invitados que van a contarnos qué es lo que están haciendo en su tributo a Soda Stereo que estamos escuchando ahí de fondo. En un ratito nada más. Así que en lo que queda de programa vamos a escuchar al gran Charlie García mientras esperamos a estos niños que van a venir a contarnos qué es lo que hacen. Bueno, y en el tramo final del programa, como decíamos, chicas, tenemos invitados. Soda Stereo está de fondo porque precisamente los invitados que nos están acompañando conforman una banda tributo a Soda Stereo. La banda se llama En Extremos, ¿no es cierto? Un aplauso, vamos, ahí está. Vamos. ¡Bienvenidos! Vamos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, y vamos a presentarlos entonces. El cantante, levante la mano. Acá estoy, acá estoy. No se ve. No se ve. Acá estoy. Darío Gómez. Darío Gómez. Mi nombre, sí. Darío, el cantante. El bajista. Yo, acá. Vino, está presente. Presente. El nombre del bajista. Pata. 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 Bien, no, perfecto. Z, es Z. No, este es Pata. Es igual a Z, en serio. Sí, igual. Cristian, mañana me pelo. Bueno, y dedicate a los temas del medio ambiente. En la batería, un Charlie. Ese. Es un rubio de ojos celeste. Rubio. Como el original. Sí, claro, sí, sí. Sí, pelo largo. ¿No me ven? Muy bien. Decí tu nombre, por favor. Nehuen, Nehuen. Nehuen, ¿qué es eso, pibe? Nehuen Manzano. Mira vos. Nehuen Manzano. Siga tomando lista, señor. Muy buen baterista y percusionista. Sí, no, yo lo tengo visto. Y en el teclado,
Yo, ¿qué tal? Hola. Vino también de teclado. Sergio, sí, sí, estoy acá también. Acá estamos tomando un poco también de soda. ¿Sería Rubio, el Zorrito Bonquintiero o, no sé, o Tuiti González? Yo soy el que sí, no sale, no sale. Algunos de los que pasaron, sí, sí. Yo no salgo en la foto. No. El que está siempre oculto. Ese, ese. Pero no, el que se quejaba que estaba oculto era Nehuen, No ¿sí? sé. No, pero acá. Dice que siempre lo mandan para el fondo. Formaciones de soda. Tenés baterista, bajista y cantante, guitarrista. O sea, tecladista, ¿conocés algún tecladista de Soda Stereo? No. Por es eso, verdad. Todos los proyectos que me invita mi amigo Pata son así. Son proyectos donde no existe, donde no tengo nadie a quien copiar ni nada de decir. Bueno, está muy bien. Vos ahí pones ahí toda tu creatividad. Claro, sí, sí. Hoy. Bueno, ¿y desde cuándo, chicos, están con la banda? ¿Cuándo arrancaron a hacer estos tributos? ¿Cómo empezó la historia? Con Sergio, con el tecladista, estábamos en otra banda, con un rubro completamente distinto. Sí. Tampoco había tecladista. Porque hacíamos tributo a los Rolling Stones. Bueno, la banda se separa. Y yo iba a dejar de tocar. Yo no quería hacer más nada. Dije, no, me tomo un año sabático. Vamos a lo de Darío, vamos a buscar a Darío. Darío no va a querer tocar. Darío no quiere, eres amigo de mi señora de toda la vida. De chiquito del barrio. No, vamos a Darío. ¿Para qué caímos en el Darío? Se reemocionó y arrancamos, pero acá estamos. Creo que 10 minutos tardaron de decir que sí. Difícil, Gustavo. Un tipo difícil de convencer. ¿Y eso cuándo fue? ¿Desde cuándo? Eso fue en... Príncipe de año. Sí, marzo. Principio de marzo, fines de febrero. Ahora. Es reciente. Sí, mañana es el debut. El primer show. Pero qué honor tenerlos acá, entonces. Mañana es la primera fecha. ¿Y dónde lo hacen? ¿Dónde hacen en la primera? En Ocoarte. Bien. Y bueno, y ahí me comuniqué con... Bueno, hay un baterista conocido que es Marcelo Mida, vos debes conocer. Yo casi me lo corté, bueno. Ella es muy joven, no te metas. El baterista de Memphis, la blusera... Yo conozco a Marcelo Mucci. Sí, claro, ahí está. Bueno, lo llamé, le pedí para algún alumno y vos... Ahí está el resultado. No, entró al alumno y yo llegué. Y justo faltó ese alumno y... Y bueno, pero señor, es una cosa que fue cómico, porque, viste... O sea, a ver, vos cuando... buscás un batero, un músico o lo que fuere, son 2, 3, 4, 5 pruebas, 5 músicos, sí, por lo menos. No, acá faltó que vino él y viste, listo, ya está. Ya ¿lo tocaba bien o era simpático? No, era simpático. Es simpático. Soy todavía simpático. Todavía estamos bancando, pero es recopado. Pero le suena lo cubano, porque viste que Nehuen vivió tantos años, iba a decir. En Cuba, no sé, era medio cuano. Sí, pero si vos sabés cómo viene esta. Esta es la conformación. Preguntale de dónde viene a tocar. Ya, yo tuve 3 años tocando con Rafa, o sea que venimos todos otro mambo. Y escucho mucha salsa. De vez en cuando nos vamos del ensayo con Nehuen, tocamos cualquier cosa. A mí me gusta la música electrónica. Estamos haciendo tumbados con Nehuen, o sea, todo el tiempo. Todos tienen corrientes. Igual siempre. Soda. El más joven siempre va por la música electrónica. Obvio, ¿no? Sí. ¿Te diste cuenta, no? Claro, obvio. Darío formó parte de los chalchaleros un tiempo. Sí, claro. Bueno, pero no más o menos. Nunca, no se más o menos. Más o menos. Y chicos, ¿por qué eso de estéreo? A ver, ¿quién me lo puede explicar? Todavía me lo estoy preguntando yo. No, acá les gustaba. Yo ya lo tenía en mente. Ya me gustaba. Siempre me gustó Soda. Viste, me marcó mucho. Me marcó mucho Soda, me marcó mucho Z. Me identifico yo mucho con la manera de tocar de él. ¿Viste? Me marcó mucho, esos tipos de bajistas me marcaron mucho a mí. Y bueno, siempre me gustó. Y cuando me dijo, vamos a buscarlo a Darío. Él me dijo, a mí me gustaría hacer un tributo a Soda Stereo. Yo le digo, yo quiero tocar, hagamos cualquier cosa. Claro. Esa fue mi respuesta y acá estoy. Así fue. Y ahora, cuando hacen tributo, sí. Lo imitan, bueno. ¿Cómo es la historia? Ahí está, eso lo charlamos el otro día en otra radio. Ahí está, muy bien. Es un tributo, no es una imitación. Bien, porque viste que la gente por ahí tiene... Claro. Ah, estos tocan igual que... No. Musicalmente tratamos de arrimarnos lo más que podés. Sí. En los arreglos, inclusive en el sonido, ¿viste? Pero llega un punto que, primero, él no tiene la voz de Cerati, porque él es Darío y Cerati es Cerati. Sí, sí, sí. Y siempre le ponés lo tuyo. O sea, siempre tenés tú... Sí, tu toque. Tu toque. Claro. El toque individual de cada uno. ¿Me entendés? Entonces siempre decimos lo mismo. Le tomo las palabras de mi amigo Machi. Es un tributo y hecho con respeto. No es una imitación. Ahora, por supuesto, no es la misma voz. Y en cuanto a la música, los arreglos. Sí. Sí, se trata de lograr lo más similar
En cuanto a la parte musical, al arreglo en sí, sí, ¿no es cierto? O sea, sí, sí, que vos escuches y digas, y eso es mirá, claro, este tema es sobredosis de Soda. Sí. ¿Viste? Que te lleve a eso. Uh-huh. Que te que lleve a eso. Después las chicas te griten cosas, como le gritábamos a Gustavo. Claro. Sí. A ver, la gente va a escuchar lo que quiere escuchar de Soda. Claro, o sea, claro, lo que tiene que escuchar de Soda, claro, va a estar Soda. La gente va a escuchar lo que tiene que escuchar de Soda. Nosotros, a mí particularmente, en las bandas que yo toco, en las últimas bandas que toqué, entre estas, me gustan las versiones en vivo. Ajá. Me gusta mucho el arreglo del viento. Bueno, en este caso son teclados, porque no hay arreglos de caños propios. Pero me gustan mucho las versiones en vivo. Te podés explayar. Porque siempre en vivo también, siempre en vivo... shows de Soda Stereo, como antes en los Rolling Stones, siempre se suman más músicos en claro, escena. Vos claro, ves claro, músicos invitados y lo que sonaba chiquitito en un disco suena terrible arriba. Entonces claro, eso es lo que nos gusta hacer y mañana vamos a hacer cuatro, pero tocamos con unas pistas atrás pistas, y vamos a sonar como si fuéramos por momentos, yo qué sé, 8, 9, 7, claro, pero somos cuatro. Sí. Pero es lo que dice Newell, o sea, mañana vas a escuchar Soda Stereo. Esa es la idea. No queremos ser más porque entramos en un remis, así es. Claro. Achican costos. Es cómodo para ir a tocar. No, ya. Lógico, aparte achicas costos, ¿cómo que no? ¿Eh? ¿Y el repertorio de qué se trata? A ver. Todos temas del dos Beatles hacemos. Nos están faltando, pero por lo que pasa es que fue mucho laburo. Ponele claro, que desde marzo que estamos grabando. Sí. Terminamos de grabar cuando vos terminaste en julio, cuando terminaste lo de Colón. Uh-huh. Porque el tipo es artista. Sí, sí, sabemos. Claro, claro, recién acá importante. Empezó a hablar de Teatro Colón, como vos hablás, por ejemplo, qué sé yo, de sí, la sí, calle... La Prida y Pavón. Exacto, sí, ponele. El tipo, ¿no?, habla de Colón. Sí. Conoce todos los recovecos. Todo. Los que nos queda pendientes son temas del último disco. Que de Sueño Estéreo no tenemos ninguno. Sí, de ese no hay nada. Pero por una cuestión de tiempo y por una cuestión de la elección de la lista. Pero aparte está bueno que quede algo pendiente para la próxima. No, y a partir de ahora empezamos a trabajar en el resto de los temas. Claro. El tema claro, es que se nos presentó esta fecha y queríamos claro, llegar arrancar con estos temas. Programamos la cantidad de temas para esta fecha. Y después sí, queremos tener así, van, yo qué sé, 40, ahora, por ejemplo, 50 temas. ¿Cuál y es el más joven, en serio? Creo que en edad, en serio. Sí. Nehuen. ¿Cuánto tenés vos, Nehuen? 26. O sea que vos no viste a Soda Stereo. No lo sé. En su visto, plenitud. No. ¿Y cómo te enganchaste? Bueno, porque me llamó Marcelo, me dijo que estaban ellos buscando un baterista, me acerqué y siempre escuché, no soy fanático, pero siempre los tuve presentes. A mí Gustavo me gusta mucho lo que hace. Y nada, cuando me junté y empezamos a trabajar, me gustó mucho, suena muy bien todo. Y pero digo, ¿cómo te gusta cómo te enganchaste con Soda Stereo? Con la banda, escuchando. La verdad que descubrí cosas que nunca había escuchado de Soda, más que lo que pasa en la radio, por ahí los temas más conocidos, metiéndome con los temas para sacar de la banda. Y está bueno esta asociación con ustedes, que sí, por supuesto, escucharon la banda y la habrán seguido, y más esto de interrelacionarse con alguien que es más joven y de pasarle la posta de lo que era realmente. Y sí, Soda Stereo, lo que pasa ¿no? que, o sea, tenés la suerte, o tuvimos la suerte de disfrutar de un músico como Cerati, ah, tenés que va a trascender. O sea, ya trascendió. Sí, sí, completamente. Sí, sí. ¿Me entendés? Y inclusive cuando vos haces un tributo y te metés en la banda, empezás a descubrir detalles que decís, no, yo no lo tenía esto, ¿no? Claro, claro. No, pero este hace esto, no, pero este hace qué cosa, y empezás a descubrir un montón de cosas, cuando te metés de lleno. Y está bueno también el acercamiento desde alguien que sabe, que conoce, porque digamos, no es que éramos cuatro que dijimos, bueno, che, ¿qué elegimos? Hicimos hasta Tetí. Había gente que, bueno, como Pata, que lo vivió mucho, entonces ya cada detalle lo sabe, lo escucha enseguida, no se pierde nada, ¿no? Claro. Es una cosa, viste, yo tengo a veces demasiado obsesivo. Me sé hasta los golpes de la batería, me doy vuelta claro, al ensayo y digo, no, acá no, tengo acá, que hacer así, no, acá claro, acá, no, acá poner el doble bombo, no, acá sacar, no, fíjate. ¿Y vos sos el exigente? ¿El grupo? Queremos que sea el exigente. Estuve prolijo. Tengo esa característica. No, yo creo que el grupo está bien equilibrado, está muy equilibrado. Lo que pasa es que somos exigentes, ¿no? Siempre dejamos otro adjetivo. Lo que pasa es que siempre hay un... A ver... Tiene que haber un líder en el sentido de la organización. Claro. ¿Viste? Claro, pero sí, pero es organizativo. Lo que pasa es que lo que tiene de bueno es que empujamos todos acá. Y el tecladista no puede hacer porque no sale en la foto. No, claro. A ver, el líder es el que canta siempre. Es el frontman. Claro. No es el líder. Ajá. Es la cara. Es la cara.
En este caso es líder también. Pero por ejemplo, claro, que en pleno recital, ustedes están, también, mañana van a hacer la primera presentación, pero con los ensayos, en las grabaciones, ¿quién lleva la batuta? Él. Él. El que canta, sí, sí, sí. Exacto. Igual el hecho de trabajar con pistas es un show particular que te sujeta a eso, ¿no? Por ahí claro, sí, claro, porque está claro, limitado, claro, no puedes manejar mucho. Es lo que dura. No puedes salir el libreto porque la pista no te acompaña. Nosotros con la otra banda que tocamos 7 años, con Start Me Up, éramos 8 músicos. Y por ahí venía un tipo a la sala, que había algún guitarrista, un batero, o quien viniera al show. Che, llamá a tal que vení, vamos a hacer un tema. Y era así, así. Bueno, claro, esto no puede. No, puede. No, no se... mismo acá, si querés presentar, claro, estás limitado. Claro. Tienes determinado tiempo porque viene el estribo, claro, viene el solo. No te claro, puedes estirar en un, no te puedes estirar en un solo, en una nada, estrofa, nada. Acá todo tiene. Es claro, como el tema. Y el, lo bueno es que vos, que si escuchás un poco de Soda Stereo, vas a escuchar el mismo tema. Claro. Desde que arranca hasta que termina, no va a haber nada extraño. ¿Viste? No, no, es una, no es algo libre, no es improvisación. Una improvisación de otra manera, de otra manera igual hubiera sido difícil, tendríamos que ser 20 más o menos. Claro, claro, sí, claro. 8 por lo menos. Sí, hay muchas cosas que suenan que sería imposible, claro, hacer. Tal cual. Bueno, entonces repetimos, ¿dónde van a estar mañana? Loco Arte. ¿A qué hora? A las 21. Aunque dice ya que no quedan más lugares, ¿no es cierto? Sí, reservas, pero acérquense, acérquense. Claro. Para la cena creo que no hay más. Bueno, pero igual se puede uno acercar. En la barra. A las 23, puntual. Que va a cenar a las 21. Mitre 1285, Adrogué. Y nos pueden buscar en... Te iba a decir eso, página de Facebook. Sí, en Extremos, Tributo a Soda Stereo. Bien. Todos juntos. Y ahí nos buscan en Facebook, le ponen un me gusta y ahí publicamos todo. Bueno, ¿y cuándo vienen a tocar acá? Hacemos un acústico, ¿eh? Cuando, no, digan. Cuando ustedes digan, se ponen de acuerdo con sí, Gaby, sí, con Nancy, Gaby, que son sus managers. ¿Va a haber bailarinas, no? No sé. Bueno. Puede ser, Por ejemplo, porque por ejemplo, yo no sé, digo, utilizando aquella terminología del bafle. Como para ¿qué recordar, es eso? Ya que estamos vieja hablando de rock and roll, muy bien. Porque hay dos chicas, dos bailarinas. He bailado arriba del bafle, le para. Claro, me das cuenta que le sale. Las flores. No, tirar un poquito nomás y ya. Claro, un poquito, un bailecito ahí de lo peor que él ni sabe lo que fue el claro, no claro, no, después cambié el paraíso por el malagón. No creo que no sé lo que es el bafle. No, 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 se come. Él come, se come, no. Bueno, chicos, entonces mañana que les vaya muy bien, por supuesto, y bueno, y vamos a despedirnos con un poquito de Soda Stereo, nos pasamos un minutito y agradecemos al próximo programa que nos cede unos minutitos como para compartir un poquito el final. Así que bueno, mucho éxito y bueno, los esperamos acá para el acústico un viernes, vale, cuando ustedes tengan ganas. Gracias Nancy, gracias Gaby, seguimos el viernes que viene en Las Voces de América, hoy dedicado al rock en general, la historia del rock que termina con uno de los exponentes más grandes que tiene el rock nacional, que es Soda Stereo.